The best.
Trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta debe ser urgente por un mundo más humano. Se renueva nuestra iglesia misionera y sinodal. Misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida. Misioneros en salida. Jóvenes, niños, todos están llamados a construir caminos en base al diálogo y al encuentro, para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados,
Hoy unimos nuestras manos, forjadores de esperanza, de justicia y de paz. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida. Guadalupana en el horizonte, es hacia donde vamos unidos todos con alegría. Es el Espíritu Santo el fuego que arde en el continente, continente misionero. Jesucristo es el camino, que tengamos vida en él. Misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros que van mucho más allá, discípulos misioneros, profetas de la verdad, discípulos misioneros que van en comunidad. Discípulos misioneros que escuchan con atención. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Misioneros en salida. Todos, todos, todos somos discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros en salida. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Soy el Padre Damián y quería compartirles esta canción para dar inicio a este curso tan lindo. Contarles que hace muchos años, cuando le preguntamos al obispo Bergoglio y el Papa Francisco, cómo acompañar a la gente de la calle, cómo acompañar a los chicos y chicas que íbamos encontrando tirados por la marginalidad, por la droga, por un montón de situaciones, él nos dijo que había que acompañar a cada uno cuerpo a cuerpo, mano a mano, persona a persona, porque cada uno tenía su propia individualidad y había que acompañarlo personalmente, poner el cuerpo con el otro, escucharlo, y por eso esta canción se llama Cuerpo a Cuerpo y tal vez pueda servir para esta temática que vamos a abordar en estos días de curso. Bueno, que la disfruten. Sí.
Si a vos te duele la miseria como a mí, y te cansaste de ver la gente sufrir, a nuestro pueblo salgamos a buscar, que toda vida merece ser feliz, acompañando cuerpo a cuerpo, haciendo más lugar en esta gran familia, tu vida se llena de fe y dignidad. Si en el camino ves a un hermano sufrir, no tengas miedo, algo te quiere decir. Seguramente la vida lo golpeó. Dale un abrazo y sentí su corazón, acompañando cuerpo a cuerpo, haciendo más lugar en esta gran familia, tu vida se llena de fe y dignidad. Al recibir a la vida como es, sentirás que el alma se empieza a liberar. Si te caes, te voy a levantar. En esta lucha vamos a resistir, acompañando cuerpo a cuerpo, haciendo más lugar en esta gran familia, tu vida se llena de fe y dignidad. A ver si lo hacemos todo desde ahí, cada uno de su lugar. Acompañando cuerpo a cuerpo, haciendo más lugar en esta gran familia, tu vida se llena de fe y dignidad. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todas. Espero que podamos entre todos acompañarnos cuerpo a cuerpo para aprender mucho y compartir muchas experiencias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas y que nos acompañan en esta tarde. Agradecerle al Padre Damián, quien nos acompañó con este hermoso canto que permite de verdad empezar esta reflexión sobre lo que va a ser este encuentro regional de la Pastoral Latinoamericana durante estos 3 días, 26, 27 y 28, hoy iniciando este gran momento. Después de esta hermosa canción, saludamos a todas las personas que se conectan. Queremos recordarle a todos que también estamos por las redes del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño y las redes latinoamericanas de la Asamblea Eclesial en América Latina y el Caribe. Invitamos a dejar sus mensajes, invitamos a que dejen sus saludos y gracias a todos por esta convocatoria. This meeting is being recorded. Gracias a todos por esa convocatoria que en la presencia del buen Dios hoy nos permite encontrarnos. A continuación vamos a iniciar o mejor a dar paso al momento de la oración a cargo del padre Jorge Eliezer Arias de Colombia en la ciudad de Bogotá. Él es el encargado de la pastoral en la Arquidiócesis de Bogotá. Invitamos al padre Jorge Eliezer para que hoy
clame al Espíritu Santo para que ilumine estos tres días de encuentro latinoamericano. Padre Jorge Eliezer, bienvenido. Bienvenido a todos los países, a todos los presentes. Y aquí estamos esperando este momento de oración. Gracias al Padre que nos motivó y nos ambientó con este hermoso canto, al Padre Damián de Argentina. Padre Jorge, le escuchamos. Recordamos a todos que estamos dando inicio hoy al encuentro regional de pastoral con habitantes de Cali. Países diversos: Argentina, Paraguay, Brasil, Panamá, El Salvador, Colombia, Estados Unidos. Y qué bueno que también nos escriban de qué otros países nos acompañan en este encuentro latinoamericano de pastoral con habitantes de Cali. Estamos a la espera en este momento del momento de la oración por parte del padre Jorge Eliezer Arias de Colombia. Padre Jorge Eliezer, le escuchamos. La mirada de un pobre cambia el rumbo de la vida de quien se cruza en su camino. Pero hay que tener el valor de quedarse en esos ojos y luego actuar ayudando, no según nuestras necesidades o nuestro deseo de librarnos de lo superfluo, sino según lo que el otro necesita. Con estas palabras del Papa Francisco, quiero invitarlos a este momentico de oración y colocamos a todos los que sienten en su corazón este deseo de servir la carne herida de Cristo en los hermanos que habitan la calle. Y colocamos a esos hermanos que hacen parte de estas realidades que tocamos a diario en este momentico de oración. Invito para que escuchemos la palabra de Dios, o un fragmento de la palabra de Dios del libro de Tobías, en el capítulo 4, versículo 6. Practica con tus bienes la limosna y no apartes tu rostro de ningún pobre, porque así no apartará de ti su rostro el Señor. Da limosna según tus posibilidades. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, da con largueza de ese poco. Así acumularás un tesoro para el día de la necesidad. Pues la limosna libra de la muerte e impide andar en tinieblas. La limosna para todos los que la dan es un precioso depósito ante el Altísimo. Palabra de Dios. Te alabamos. Invito a que en un momentico ahí cada uno vaya en su lugar donde el Señor nos ha puesto, diríamos, donde el Señor nos ha plantado para servir. Pensemos en esta palabra. No apartes tu rostro de ningún pobre. Es la invitación a tener esta mirada creyente hacia el pobre, más allá del color de la piel, de la condición social, del origen. Es descubrir que en él hay un hermano que amar. Y eso es posible cuando nosotros entonces nos sacudimos de la indiferencia y la banalidad, la que escudamos a veces nuestro bienestar ilusorio. Pedirle al Señor entonces para que nos ayude a tener esta mirada amplia, este horizonte largo, profundo, y poder descubrir en cada rostro de nuestras calles latinoamericanas esa presencia divina de Dios.
El Papa dice que los pobres no pueden convertirse simplemente en imágenes instantáneas que vemos pasar, pero que no reconocemos porque no encontramos y no lo reconocemos como hombres y mujeres de carne y hueso que están ahí en medio del asfalto de nuestras ciudades. En los lugares y en los espacios a veces más complicados de nuestra ciudad. Reconocer el rostro del pobre, centrarnos en ese rostro de un hermano que por su apariencia se vuelve invisible. Quisiera que cada uno ahora pusiera en la presencia de Dios esas personas que a través del ejercicio pastoral todos los días toca. Muchos con nombre, otros de pronto sean parte del número de los que asistimos a través de acciones. Y dirijamos por ellos en esta tarde esta oración, suplicándole al buen Dios que los ilumine, que los ayude en esas circunstancias, en ese lugar, en esa experiencia que están viviendo. Sigamos mentalmente esta oración y dirijamos a Dios, con todo nuestro corazón, esta plegaria. Señor Jesús, elevamos esta oración por quienes se encuentran en situación de calle, sin un techo, sin un hogar, sin una cama donde pasar la noche y descansar tranquilamente, sin donde encontrar una comida limpia y digna, ni el amor de su familia. Amado Jesús, rogamos tu misericordia para que le dé la voluntad y la capacidad de resarcir sus errores, de buscarte y aceptarte en su vida y de luchar nuevamente por estar en su hogar, al lado de las personas que ama y que sufren su condición. Señor Jesús, te rogamos que envíes tus ángeles, lo cubran y protejan, para que en medio de esa dura vida encuentre personas buenas que le ayuden en su día a día y en sus dificultades. Escucha, Señor, nuestras súplicas por estos hermanos nuestros y permítenos ser samaritanos de la calle, haciendo visible tu presencia misericordiosa. Ayúdanos a crear los vínculos para que ellos experimenten la cercanía de tu amor. Amén. Amén. Agradecemos la oración del padre Jorge Eliezer Arias, de Colombia, en la ciudad de Bogotá, quien nos inspira y en esta tarde trae también a nuestra oración a los hermanos sin techo, personas habitantes de y en calle. Recordamos a todos los presentes y saludamos a todos los que se conectan. Hay una interpretación al portugués, entonces para que ustedes puedan mirar desde los diferentes canales, porque se está llevando a cabo también interpretación al portugués. Estamos conectados en este momento por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño y las redes latinoamericanas de la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe. Damos la bienvenida a todos los que se conectan a este encuentro regional de pastoral con habitantes de calle, cuyo objetivo es crear la pastoral latinoamericana para habitantes de calle,
poder reconocer las respuestas que se van produciendo en el seno de la iglesia para los y las habitantes de calle, encontrarnos e ir desarrollando un conocimiento mutuo que favorezca el fortalecimiento recíproco. Eso es lo que nos convoca en esta tarde, un encuentro de varios países latinoamericanos, Argentina, Paraguay, Brasil, Panamá. Sabemos que también están conectadas personas de Estados Unidos. Y por favor, colóquenos en los mensajes también de qué otros países nos acompañan. A continuación, queremos dar paso al cardenal Luis José Rueda Aparicio. El cardenal Luis José Rueda Aparicio nos dará su saludo arzobispal desde Colombia, en la ciudad de Bogotá, en este encuentro latinoamericano. Bienvenido, el cardenal José Rueda Aparicio, y escuchamos su mensaje en esta tarde, en este encuentro latinoamericano para la regional de la pastoral habitante de calle. Queridos hermanos y hermanas que están conectados en este encuentro de la pastoral con personas en situación de calle, gracias, Edgar, por permitirme estar. Gracias al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, por permitirme también compartir con todos ustedes de distintas latitudes de América Latina y el Caribe este escenario de trabajo donde está Jesús en la calle esperándonos. Hermanos, quiero compartirles inicialmente que llegué a Bogotá, nombrado por el Papa Francisco en el año 2020, en plena pandemia, en junio del año 2020. La ciudad estaba cerrada y el mundo estaba en un momento muy difícil, sin saber por dónde avanzar. Y en medio de esa situación dolorosa de la pandemia, conocí a varias personas a quienes quiero nombrar por gratitud y por justicia. Uno de ellos ya murió, Frainero, un sacerdote franciscano que en Bogotá era conocido con ese nombre, Frainero. Ñero se le dice de una manera coloquial al que está habitando las calles. Que en paz descanse Fray Gabriel Ramírez, porque me enseñó a conocer y amar los y las personas que están en situación de calle. Quiero agradecer también y nombrar a Sor Noemí Sánchez Vicentina, una mujer dedicada totalmente a amar a los habitantes de calle. Ella con sus hermanas vicentinas y con un grupo grande de laicos. Permítanme saludar al padre Jorge Arias, de la Arquidiócesis de Bogotá, un servidor de los pobres, nos acaba de dirigir la oración. Con él he aprendido tantas cosas para mi episcopado. Es un sacerdote de mi arquidiócesis que me ha enseñado el camino de la cercanía y de la compasión, de la dignificación de las personas que están en esas periferias existenciales y geográficas, como nos dice el Papa Francisco. Quiero saludar y agradecer a Monseñor Ricardo Pulido Aguilar, porque él ha caminado con los pobres en la ciudad, porque él ha abierto su corazón a los más abandonados, a aquellos que nadie quiere, a aquellos que rechazan incluso por el olor. Y quiero agradecer a un joven consolato que conocí siendo seminarista, luego tuve la ocasión de compartir su diaconado y verlo ya como presbítero. En este momento está trabajando en África, el padre Jonathan Acuña. Él se inventó una forma de acompañar a los habitantes de calle con jóvenes universitarios católicos y no católicos aquí en Bogotá, con algo que se llama agua panelazo. Y ese agua panelazo tiene mucho que ver con agua, que es fundamento de la vida, pan, sin el cual no se puede vivir, y lazo, que significa fraternidad. Agua panelazo.
Quiero saludar a todos los que están conectados y que de alguna u otra manera han aprendido algo con los habitantes de calle, como me ha sucedido a mí en otras ciudades de Colombia, en otras ciudades de América Latina y el Caribe y también de Norteamérica. Quiero decirles que nos encontramos con rostros en la calle, difíciles de cuantificar. No aparecen correctamente cuantificados en las estadísticas ni civiles ni eclesiales. Rostros que aparecen por primera vez en la calle o que llevan muchos años en la calle. Son hombres, son mujeres, son jóvenes, son ancianos, son niños, son hermanos nuestros, de diversa profesión, de diversas labores, de distintos conocimientos en cuestiones de trabajo, muchos de ellos profesionales, hombres y mujeres. Y si uno fuera a mirar por qué están en la calle, si uno preguntara, hay un sinnúmero de historias. Si en Bogotá se puede decir que hay aproximadamente 25.000 personas en condición de calle, tendríamos que decir que hay 25.000 historias distintas, en diversas condiciones de salud, en diversas condiciones físicas y espirituales, viviendo a nuestro lado. Pasamos junto a ellos y muchas veces pensamos que es un bulto que está allí, tirado en medio de la lluvia, del frío o del calor, a cualquier hora del día o de la noche. Y muchas veces preferimos dar un rodeo y apartarnos, o subir el vidrio del carro y asegurarlo para evitar el encuentro directo con ellos. Aquí está Jesús Briceño del CELAM, a quien conocí en Ecuador, en Quito, y después con quien tuve la oportunidad de compartir en la Asamblea Sinodal en octubre. Y así como Jesús, hay muchos de América Latina y el Caribe que también han tenido la oportunidad de estar en las distintas etapas del sínodo. Pero quiero recordar una anécdota, porque allá en Roma, queriendo también involucrar a los habitantes de calle que viven, que duermen, que pasan la vida en torno a la columnata de la Plaza de San Pedro, y que son atendidos por el Papa y por los distintos organismos de la Santa Sede, les preguntaron qué esperan un habitante de calle, qué espera de la Iglesia Católica. Y la respuesta fue unánime: ellos esperan de nosotros amor. Eso es lo que esperan, amor. Y por amor este encuentro. Y le agradezco al padre Fabio Antunes, que lo ha propiciado, y a su equipo de trabajo del CELAM, porque esta es una expresión de amor latinoamericana que sale a las calles, que sale a encontrarse con estas realidades. Bendito sea el Señor por el Papa Francisco. Oramos por su salud. Él nos ha dicho, debemos ser una iglesia en salida, y saliendo nos hemos encontrado con estos rostros. En esta experiencia de 3 años compartiendo diversos momentos con los habitantes de calle, he aprendido muchas cosas. He aprendido que es necesario que haya integración entre las expresiones y movimientos de servicio católico, porque muchas veces somos paralelos, no nos conocemos. Son movimientos de jóvenes, de universitarios, son movimientos apostólicos, es vida consagrada femenina y masculina, son diáconos permanentes, son laicos, todos católicos, todos sirviendo en las calles, pero muchas veces desconociéndonos entre nosotros. Es que así es la calle, nos vuelve también anónimos a nosotros. Es que así es la calle, nos dispersa. Entonces, una primera integración es entre nosotros los católicos, y este movimiento, este encuentro de hoy, nos permite entrelazarnos para compartir experiencias, para compartir aprendizajes, para apoyarnos en el servicio a las personas que nos esperan en la calle. Pero también deberíamos integrarnos, porque este es un tema ecuménico, con tantas confesiones religiosas con quienes he compartido. He compartido con pastores y pastoras que también salen a la calle,
motivados por su fe, a servir a los que están allí tirados en el camino, sin conocer su nombre, muchas veces sin conocer su historia, pero que agradecen cuando nos acercamos a ellos sin miedo y sin asco. Primera integración entre nosotros los católicos que estamos sirviendo en la calle. Segunda integración con las otras confesiones religiosas que también quieren servir. Y tercera integración con las entidades públicas y privadas que también están atentos y que en épocas como en Semana Santa y en Navidad como que son movidos a compasión. Las entidades del Estado muchas veces están allí, son entidades que tienen dinero, que tienen recursos, también las entidades privadas, pero con las cuales deberíamos interactuar, porque eso nos enriquece, porque eso nos permite compartir la técnica y el dinero que tienen las entidades privadas y estatales con el amor que queremos llevar y con nuestra motivación en Jesús de Nazaret, que nos sigue esperando en la calle. Hay múltiples historias, ustedes lo saben, y lo hemos ido aprendiendo. Es la suma de la calle con el consumo de elementos psicoactivos, con drogas. Es el consumo y la calle. Pero es también, es la combinación de calle y de situación de prostitución de hombres y mujeres. Es también la combinación de la calle y la trata de personas en distintas ciudades de América Latina. Es la combinación de calle y de migración, de migrantes que llegan a las calles, desplazados de distintos lugares. Algunos son de nuestros propios países, otros de países vecinos. He nombrado solamente esas cuatro combinaciones: calle y consumo, calle y prostitución, calle y trata de personas, calle y fenómeno migratorio. Pero pudiéramos ampliar esta gama de combinaciones para decir que hay múltiples historias. Calle y pobreza e indiferencia es el común denominador de todas las demás combinaciones. Los habitantes de calle son realmente pobres. Los habitantes de calle sufren la indiferencia del resto de la sociedad. Entonces, nosotros queremos estar con ellos, dialogar con ellos, comer con ellos, lavarles los pies a ellos, ungirlos a ellos, llevarles la espiritualidad y compartir la riqueza de espiritualidad que ellos tienen. Queremos llevar nuestro tiempo, queremos llevar nuestra historia, queremos llevar nuestras fragilidades y unirlas a las fragilidades de quienes están en las calles. ¿Qué le podemos pedir a un habitante de calle? ¿Qué le podemos pedir a ellos? Porque ellos tienen mucho para darnos. Ellos no solamente son los que están pidiendo, los mendicantes no son solamente ellos, también nosotros. ¿Qué les podemos pedir a los habitantes de calle? Les podemos pedir muchas cosas: la sabiduría que tienen, la historia que tienen, los conocimientos que tienen, la amistad que nos pueden ofrecer. Con ellos podemos llegar a que tanto ellos como nosotros podamos vivir dignamente. Eso lo esperamos, una vida digna de ellos y de nosotros. Es más lo que aprendemos al lado del habitante de calle que lo que nosotros les podemos enseñar. Pero eso sí, hay algo que debe caracterizar nuestra cercanía con ellos: la humildad y la capacidad de servicio. Esa iglesia hermosa que deambula por las calles, los que están allí son humildes y quieren ser servidores. Nosotros también debemos llegar a ellos sin ningún aviso de arrogancia, identificados con el Jesús servidor. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Primero,
el amor, como hemos dicho, la capacidad de servicio, entornos protectores y dignificantes. Qué bueno que podamos ofrecerles a ellos entornos protectores, protectores de su vida, protectores de su historia, protectores de ellos, de quienes están enfermos y tirados en el camino, de los ancianos que ya no pueden buscar los alimentos, sabiendo que todos ellos un día hicieron la opción por distintos motivos de estar en la calle, porque para ellos la calle es libertad, para ellos la calle es el escenario que han asumido muchas veces porque lo quieren, no siempre por las condiciones obligatorias que los llevaron a la calle. Pero además, ¿qué pudiéramos trabajar nosotros en nuestra pastoral? El tema preventivo. Conocemos muchas personas que están a punto de irse a la calle o de quedarse en la calle. Debemos mirar también el escenario preventivo. ¿Cómo llegar a tantos jóvenes, a tantos hombres y mujeres que están en la frontera, que están ya listos para irse a la calle porque no se sienten bien en su casa o porque no se sienten bien en los entornos sociales donde viven? En últimas, nosotros debemos caminar con ellos, escucharlos a ellos, aprender de ellos, amarlos a ellos, y la pastoral se irá configurando. Ellos deben ser protagonistas y gestores de este camino de Jesús en la calle y de la iglesia en la calle con ellos. No quiero alargarme porque ustedes están haciendo un trabajo muy bien organizado y los pasos que se van a dar nos van a llevar a profundizar. Quiero estar muy atento de todo lo que el Señor con su Santo Espíritu haga germinar en cada uno de nosotros. De nuevo, le agradezco a todos los participantes, al Padre Fabio, al CELAM y a todos aquellos que tienden la mano y abren el corazón con amor a los habitantes de calle. Que el Señor los bendiga. Gracias, Monseñor. Eminencia Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, desde Colombia, para acompañarnos. Él es el presidente de la conferencia en Colombia y comparte con nosotros desde la experiencia en todo lo que tiene que ver con las personas de calle, personas sin techo. Nos invita a reflexionar sobre la humildad, el servicio, el llamado a ser servidores. Nos invita a reflexionar en esta tarde sobre los entornos protectores, la prevención, el amor, el servicio, donde los habitantes de Yencalle siempre serán protagonistas. Gracias, Monseñor, por sus palabras, por su mensaje, y queremos recordar a todas las personas que se conectan a este encuentro latinoamericano que tenemos en portugués, en la lengua de portugués, la traducción para que ustedes puedan en este momento llevar a cabo el seguimiento oportuno de este encuentro. A continuación, entonces, luego de escuchar al cardenal Luis José Rueda Aparicio, vamos a dar paso a la presentación a cargo de Monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires. Él también en esta tarde nos trae un mensaje desde lo que significa la pastoral de calle. No sin antes, queremos pedirle el favor a todos los que nos siguen a través de las diferentes redes, que se puedan renombrar colocando su nombre y el país, el nombre y el país de donde nos acompañan. Muchas gracias a todos y le damos paso a Monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar. Monseñor, buenas tardes, bienvenido a este espacio, su bendición y gratitud. Bueno, buenas tardes a todos y a cada uno. Es una alegría compartir este encuentro con ustedes de esta expresión de amor, como decía el cardenal, latinoamericana
a la gente que está viviendo en calle. Según me pidieron, yo tenía que hacer una presentación así como más general de la Evangelii Gaudium, en la que evidentemente están las actitudes interiores que nos permiten acompañar a las hermanas y hermanos que están viviendo en la calle. El año pasado, en el mes de noviembre, celebrábamos los 10 años de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Y el mejor modo de celebrarlo es buscar los caminos concretos para concretarla en la vida cotidiana de la Iglesia. La pregunta sería entonces, ¿cómo concretar la alegría del Evangelio en la pastoral de acompañamiento de las personas que están viviendo en la calle? Porque este documento es un documento que tiene un carácter programático para este tiempo, con un fuerte llamado a la conversión pastoral y misionera. El documento del Papa Francisco nos dice que no se pueden dejar las cosas como están. Necesitamos crecer en salida misionera. Y la opción por la misión debe transformarlo todo. Y antes se da verdaderamente con un encuentro, con el encuentro de la persona de Jesucristo. Por eso tenemos que encontrar a Jesús en el Evangelio, en la comunidad de fe, en la misión y en las hermanas y hermanos que están viviendo en la calle. Toda reforma en la Iglesia tiene que estar al servicio de este objetivo misionero, que es predicar el Evangelio. El tema central de la exhortación es el anuncio del Evangelio en el mundo actual. ¿Cómo llevar el Evangelio, nosotros decimos, a las personas que están en la calle? Para vivir este llamado necesitamos cultivar una espiritualidad evangelizadora en salida. Francisco nos propone compartir la alegría del Evangelio, más precisamente ese núcleo del Evangelio que se llama kerigma. Cada uno de nosotros necesita volver a escuchar y hacer resonar el anuncio fundamental. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. El mensaje primero que tenemos que dar a las hermanas y hermanos que están en la calle es: Dios te ama profundamente. La invitación es clara. Para llegar a todos, debemos dar prioridad de importancia a las periferias geográficas y existenciales, de atender a aquellos que nuestras comunidades olvidan o descuidan y a veces están muy cerca de nosotros. Claramente, estos son las hermanas y hermanos que están en calle. El modo de compartir el kerigma es cuerpo a cuerpo, es persona a persona, y cada persona tiene una historia sagrada, y esa vida hay que recibirla como viene. Por eso, a semejanza de Jesús, respetuosamente tenemos que tratar de entrar en diálogo. Así como Jesús al mendigo ciego Bartimeo, que estaba al borde del camino, que estaba en calle, Jesús le dice con delicadeza, con ternura, ¿qué querés que haga por vos? El desafío es transformar nuestras comunidades para que no sean aduanas de la fe, sino que sean casa abierta, que sabe llenar el corazón de rostros y de nombres. Para anunciar el kerigma debemos aprender un estilo de cercanía, con tonada de misericordia. No queremos maltratar los límites de las personas, sino en cambio tener muy presente
que un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus caídas y sus defectos, nos dice Francisco. La Iglesia es el pueblo de Dios. Caminamos juntos y también anunciamos juntos. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Cada bautizado y cada bautizada está llamada a compartir la alegría de la fe en Jesús. Todos podemos ser misioneros de alguna manera, aunque nos sabemos frágiles y pecadores. Si uno de verdad ha hecho experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero, en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, este anuncio del querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido de este primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. La vida cristiana no es solo una relación individual con Jesús, sin comunidad, sin fraternidad, sin preocupación por los pobres. Ser cristiano es ser con Jesús, con comunidad, con hermanos y hermanas, cerca de los pobres y sufrientes. En la tarea misionera, persona a persona, no pueden faltar los frágiles y rotos, los que el mundo trata como descartables. Nuestro sueño es que los pobres sean evangelizados y que estos más pequeños salgan juntos a evangelizar. Una auténtica fe cristiana, que nunca es cómoda e individualista, genera historia, es transformadora de la realidad y proclama que Dios quiere la felicidad de sus hijos e hijas aquí en la tierra, aunque estén llamados a la vida feliz del cielo. Por eso defiende que Dios creó todas las cosas para que todos puedan disfrutarlas. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es tarea principal de la política, la Iglesia, nosotros, no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. El desafío es inmenso. ¿Cómo lograr con libertad de carismas y con audacia creativa una nueva cultura que transmita la fe? Un ejemplo valioso, entre otros, lo encontramos en la fuerza evangelizadora de la Piedad Popular. La fe de los sencillos nos evangeliza. Y muchas veces las personas que están viviendo en la calle tienen esa fe de los sencillos, esa fe popular. Esa fe que se ha hecho carne y sangre en la vida de nuestro pueblo. Aquí toma importancia la Piedad Popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente principal. Esta espiritualidad evangelizadora en salida se alimenta
del encuentro personal de Cristo Salvador. No se puede perseverar en la evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por propia experiencia de que no es lo mismo haber conocido a que no haber tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. El Espíritu Santo nos impulsa en salida, haciéndonos gustar ser parte de un pueblo. Para ser evangelizadores del alma, también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es pasión por Jesús, pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene. Pero allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo el pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. No nos toma de medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal manera que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia. La espiritualidad evangelizadora en salida atraviesa las distintas tentaciones que pueden presentarse a los agentes pastorales. Con confianza en la acción misteriosa del resucitado y de su espíritu. El Evangelio nos relata que cuando los primeros discípulos salieron a predicar, el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra. Esto también sucede hoy, donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer brotes de resurrección. Una iglesia en salida está abierta a secundar las inspiraciones concretas del Espíritu Santo en la historia. Le pedimos la gracia a la Virgen de ser dóciles al Espíritu Santo y que nos impulse este a ser una iglesia en salida, la comunidad de los discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. Hasta aquí una introducción un poquito general, rápida, a la Evangelii Gaudium. Yo les diría que tenemos que volver sobre este documento que es programático para la pastoral en nuestro tiempo. En este documento, por ejemplo, en el número 53, el Papa nos va a decir: no puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle, y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Esto es exclusión. Francisco, en el número 48, va a decir: si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin excepciones. ¿Pero a quién debe privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación contundente, no tanto a los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, aquellos que no tienen con qué recompensarte. No deben quedar dudas, ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro.
hoy y siempre. Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas. En nuestro deseo Evangelii Gaudium, iglesia en salida, que sale a buscar con ternura y misericordia a aquellas hermanos y hermanas que necesitan ser acompañados en la calle. Gracias. Gracias, Padre Gustavo, Monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires. Gracias por su mensaje, cuando nos recuerda esta tarde que los pobres son los privilegiados en el Evangelio. Cuando esta tarde nos invita para que de una u otra manera podamos entender que ante cualquier derrota, cualquier muerte, siempre estará la resurrección, siempre estará la resurrección para encontrar caminos y para encontrar esa misericordia divina. Queremos saludar a personas que se encuentran conectadas en esta tarde desde México, desde Nicaragua, desde Costa Rica, desde Bolivia, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Honduras, desde Perú, desde Ecuador, desde Venezuela y por supuesto desde los países que han organizado, como lo son Panamá, Brasil, Argentina, Colombia, personas que están conectadas de Estados Unidos, de Chile, de México. Queremos recordarles la importancia de renombrarse colocando el país y el nombre. El país y el nombre, muy, muy importante en este encuentro que estamos llevando a cabo. También recordarles que estamos conectados por las redes del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, las redes latinoamericanas de la Asamblea Eclesial, América Latina y el Caribe. Y diría yo, como dice nuestro director de la Fundación Samaritanos de la Calle en Cali, Colombia, ver en los pobres siempre el rostro de Jesús. Ver en los pobres siempre el rostro de Jesús. A continuación, vamos a dar paso a la presentación del borrador del documento fundacional de la Pastoral Latinoamericana de Personas en Situación de Calle. Este documento es muy importante entenderlo y reflexionar sobre él, porque es el que nos va a permitir más adelante encontrarnos en unos subgrupos y poder dialogar desde el corazón, desde el espíritu y desde todo lo que ha significado ese trabajo y ese amor que nos unen esta tarde como personas que tratamos de ver en los pobres el rostro de Jesús. Saludamos entonces a Sebastián Ferrero de Argentina, quien nos va a hacer la presentación del documento fundacional. Tenemos en este momento las 5:24, hora Colombia. Sebastián, buenas tardes, bienvenido y te escuchamos en la presentación de este documento. Hola, buenas tardes a todos y todas. Agradecerle su presencia, agradecer el tiempo que van a dedicar, no solo hoy, sino los días próximos, a configurar esto que empezamos a escuchar y a intuir entre todos y todas. De poder construir este espacio que intenta dar cuenta de todas las experiencias en el continente, en este acompañar que hacemos intuitivamente, movidos por nuestra fe, respondiendo al llamado concreto de Jesús a estar ahí y encontrarnos con aquellos que más necesitan, que están abandonados, que son
invisibilizados, ninguneados. Y en ese proceso es que construimos este borrador, que como bien dice la palabra, es un borrador, porque la apuesta es aunque acompañado por algún moderador o facilitador, puedan aportar a cosas que les, no solo que les llaman la atención, sino que sea fruto de su experiencia y de su sentir desde lo más profundo en esta vocación que es acompañar a las personas en situación de calle. Por eso lo que les voy a compartir, si bien ya supuestamente ya lo leyeron, es este borrador del documento fundacional y nada, estar atento a las palabras, dejar que las palabras nos vayan ahondando en el corazón y estar atentos a aquellas cosas o aquellas expresiones que resuenan, que más nos resuenan. Así que intentaré ser lo más lento, cualquier cosa me avisan si voy muy rápido. Pero bueno, dejar con esta consigna, ¿no? Dejar que resuenen las palabras y que a ver en qué, cuál es aquella expresión que más nos llama la atención, que más resuena, con que más fuerza resuena en nuestra vida. En el año 2007 se reunía la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en la ciudad de Aparecida. En aquella oportunidad se pone nombre de aquellos rostros sufrientes que nos duelen, y entre ellos, personas que viven en la calle en las grandes urbes. El artículo 407 de ese mismo documento dice: requieren especial cuidado, atención y trabajo promocional por parte de la Iglesia, de modo tal que, mientras se les proporciona ayuda en lo necesario para la vida, se los incluya en proyectos de participación y promoción en lo que ellos mismos sean sujetos de su reinserción social. Motivados por este llamado claro y eficaz, es que la comunidad eclesial fue creando, intentando construir respuestas en la acogida y acompañamiento de estos rostros que nos duelen y nos llaman a salir al encuentro. Encuentro que es recíproco, humanizante, dignificador de aquellos hermanos y hermanas abandonados y abandonadas por la sociedad, la comunidad y la familia. En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco dice: es el auténtico reconocimiento del otro que solo el amor hace posible y que significa colocarse en el lugar del otro para descubrir qué hay de auténtico, o al menos de comprensible, en medio de sus motivaciones e intereses. Esta es la acción impulsora, reconocer que hay otros y otras que necesitan ser vistos, encontrados, identificados como personas. La calle no es un lugar donde transitar la vida ni habitarla. La vida merece ser vivida desde un marco y un contexto de dignidad, donde la persona encuentre y tenga a su disposición todo aquello que le permita realizarse, vivir y morir en plenitud. Es por ello que nace la Pastoral Latinoamericana de las Personas en Situación de Calle, escuchando el magisterio de la Iglesia, abrazando a nuestros hermanos y hermanas. Y ahí viene la parte más relevante a mi entender. Será tarea de esta pastoral velar por estas personas asumiendo el compromiso de, y ahí se enumeran cuáles son las tareas que entendemos que pueden ser de la pastoral. Primero, promover e incentivar respuestas locales en la asistencia y promoción de las personas que habitan la calle. Segundo, investigar y promover la investigación sobre la situación de las personas y sus diferentes aristas de implicancia. Tercero, generar espacios donde las personas sean las protagonistas en la construcción de las respuestas y la implementación de las mismas, desde lo conceptual y la acción misma. Cuarto, que
creo que es algo de lo que los monseñores nos fueron marcando. Las búsquedas deben ser atravesadas por la decisión de respetar los tiempos, modos, maneras, alcances de las personas. Siempre es motivada desde el respeto, la comprensión, la autodeterminación y el amor. Quinto, las acciones deben contemplar las diversidades culturales, los contextos sociales e históricos. Sexto, las respuestas siempre serán desde la integralidad. Ante la complejidad, no cabe la posibilidad a los reduccionismos. Séptimo, el modelo a seguir es el de las primeras comunidades, donde todo es compartido y vivido. Octavo, promover espacios experienciales de enriquecimiento mutuo, ya sean locales y regionales, vinculados y relacionados con las organizaciones sociales y la política pública. Noveno, promover medios de producción y vivienda cooperativos. Décimo, el encuentro solo es posible cuando unos deciden salir al encuentro y otros a dejar ser encontrados. Nunca esperar a que ello suceda por parte de las personas que están en calle. Décimo primero, el encuentro siempre está atravesado por la amorosidad y la generación de vínculos afectivos que nos comprometen a que sean estables. Décimo segundo, promover políticas públicas que respondan a la realidad de las personas en calle. Y, por último, décimo tercero, gestar un colectivo latinoamericano que vele por los derechos de las personas en situación de calle. Reclame el cumplimiento de las políticas públicas vigentes. Bueno, hasta ahí el documento borrador. La propuesta es a que se tomen hasta 5 minutos, igual no les vamos a dejar más, que puedan anotar esto mismo que les propuse al principio. ¿Cuáles son? Esperen que quiero ser fiel a la pregunta que me mandaron. ¿Qué me resuena con más fuerza del documento fundacional? De este borrador, ¿no? ¿Qué me resuena con más fuerza del documento fundacional? Anotá en un papel que tengas a mano, en una hoja, las ideas, no anotes un discurso, de cuáles son esas ideas fuerzas que te impactaron de este documento, de este borrador del documento fundacional. Así que les dejo unos breves minutos para que puedan anotar ahí donde estés, anotar cuáles son esas ideas fuerzas. O la idea fuerza. Así es. Invitamos entonces en este momento, como lo acaban de mencionar, a que hagamos una reflexión sobre esto que acabamos de escuchar del documento fundacional. ¿Qué nos toca en este momento? ¿Qué nos llega en este momento? Poder tomar algún apunte. El chat está abierto del grupo. No hay forma de activar micrófono, pero tenemos el chat abierto. Voy a dejar un momento en silencio para que recibamos esa inspiración y poder escribir y nos dejen su mensaje en el chat. Luego de escuchar este documento y estas palabras que nos instruyen el trabajo de hoy, ¿qué llega a nuestra mente y qué nos gustaría trabajar?
Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron por redes sociales, a todas las personas que estuvieron por las redes del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño y de la Asamblea Eclesial, y los dejamos invitados para que mañana a la misma hora, 16 horas de Colombia, 15 horas de Centroamérica y México, 17 horas de Bolivia y Venezuela, 18 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, para que nos acompañen, y la zona andina también a las 16 horas, Perú, Ecuador, Colombia. Los dejamos invitados para mañana, y las personas que estamos en el Zoom vamos a ir al trabajo en grupo. Ahí vamos a dar algunas instrucciones. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a todas las personas que estaban en redes sociales. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor. Dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad. Renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador. Renueva la faz de la tierra. Amén. Amén.